Ubaldo, ¿cuál es el análisis que se hacen de estos Juegos Evita 2016? Bueno, buenos días Luis, Nacho y... Ahí creo que hay un par de análisis, algunos que hay que hacer más en caliente y otros más en frío. El general, el más rápido que podemos hacer es altamente positivo, por supuesto, porque para lo que los chicos se han preparado, han hecho las marcas y han desempeñado su trabajo como correspondía. Algunos han logrado las medallas que buscaban, otros no tanto, pero en general creo que ha sido una buena cosecha de resultados. Es para lo que se prepararon, por supuesto. Y la verdad que creo que estuvieron a la altura de las circunstancias, así que en ese sentido yo personalmente estoy muy contento con el apoyo de los profes que nos acompañaron. Elegí 4 o 5 personas que creía que podían estar a la altura de las circunstancias, tanto en lo deportivo como en lo humano con los chicos. Y la verdad que tengo que agradecerle a ellos porque tuvimos una semana, gracias a ellos, muy linda, en la que bueno, pudimos lograr una comunidad, digamos, entre las personas que íbamos de aquí de San Javier como para poder estar bien y para poder sentirnos bien allá. En cuanto a las medallas que han obtenido los chicos, ¿qué es lo que nos puedes contar? Había en atletismo 6 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Y en la natación teníamos 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Creo que el total era de 19 medallas. Los profes la venían contando ahí. Así que, no, por supuesto, altamente positivo. Creo que lo que también no se está viendo por ahí detrás de las medallas, que lo que nosotros pudimos observar es el desarrollo técnico de las pruebas, como vos ves que los chicos nuestros están preparados, tanto en la natación como en el atletismo, con respecto al resto de las provincias, digamos. Más allá de un primero, segundo, tercer lugar, estás viendo que técnicamente están preparados, se nota quiénes son los que están entrenados y en eso tenemos que... Hay que marcarlo, digamos, ese detalle hay que marcarlo. Los chicos estuvieron bien porque los chicos están preparados, no hay otra. El medallero de la provincia ha quedado en segundo lugar y más allá del aporte tan importante que ha hecho la gente de San Javier en esto, la experiencia que tienen los chicos con esta participación es muy importante destacar, ¿no? Sí, la provincia estuvo en segundo lugar, igual que el año pasado, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiró mucho la diferencia de medallas con respecto al segundo que es Santa Fe, por una sencilla razón. Este año participó Córdoba, que el año pasado no había participado, lo que digamos le quitó algún poco de medallas que Santa Fe había ganado el año pasado, entonces Buenos Aires mantiene su supremacía y estiró la diferencia. Con respecto a lo que es el atletismo adaptado, Santa Fe, según nuestros cálculos, también quedó en segundo lugar, pero ahí sí tuvo más que nada que ver porque hubo 10 bajas dentro del equipo de atletismo adaptado. Bueno, que tienen que ver más que nada con el sistema que usa Santa Fe para elegir sus atletas, con el cual no estoy de acuerdo, con el sistema que usa Santa Fe para elegir sus atletas, con el cual he protestado, con el cual he enviado nota, pero que nunca han sido dos oídas. Y bueno, hoy los resultados marcan quién tiene la razón y quién se equivoca. Lamentablemente los que se equivocan son los que tienen el manejo y no sé si les hubiera ganado Buenos Aires en el deporte adaptado, pero seguramente hubiéramos estado mucho más arriba en la cantidad de medallas. Bueno, Cristian, ¿cuál es el análisis que se hace? En este caso, tu primera experiencia. Sí, bueno, como primera experiencia, la verdad que bueno, muy contento por parte de la invitación de la provincia para poder participar de estos Juegos de Evita. Bueno, la verdad que el equipo que se ha llevado acá de San Javier, impecable. El deporte adaptado, la verdad que marcó la diferencia, se notaba mucho en todas las competencias, tanto en atletismo como lo que fue natación. Lo hablábamos casualmente con Nacho en off. La diferencia que había era en todas las competencias se notaba muchísimo. Eso quiere decir, bueno, el buen trabajo que se está realizando acá en San Javier y el trabajo que está haciendo también el profe Ubaldo. Así que eso también para destacarlo. Y después, bueno, también tenemos la chica que estuvo en patín, Julieta Martínez, que ya quedó 21, en total de 40 que estuvieron participando, así que también muy buen resultado por parte de ella. Cristian, una vez que la provincia puede inaugurar la pista de atletismo aquí en San Javier, ¿se pueden mejorar las condiciones de trabajo de los chicos y también el rendimiento, ¿no?
Sí, totalmente. Una vez que tengamos la pista de atletismo, vamos a tener la infraestructura necesaria para poder desarrollar muchos deportes que no se están pudiendo hacer por el momento, o se están haciendo, pero no como corresponde por el hecho de que no se tiene el lugar y el espacio para poder realizarlo. Casualmente estuvimos charlando con Caruso, que es el director de deporte de la provincia, para gestionar algunas horas de atletismo, así que eso fue una de las cosas positivas que tuvimos en este viaje. Gracias. Fue una producción de Gigacom.